Muy buena, amigo. Pues esta vez, tal y como os prometí en el vídeo de la presentación de Alba, que os comenté que cuando estuviera preparada os iba a mostrar el vídeo, ya volando en libertad, ya lleva 2 días haciendo vuelo libre, ha hecho su primer vuelo, y la verdad, casi un verdadero espectáculo. He hecho 2 vídeos, uno del primer día y otro del segundo, para que podáis verlo. Os aconsejo que veáis tanto el primero, que es muy bonito, que dura 2 minutos, y el segundo, que es un verdadero espectáculo, que dura cerca de 4 minutos. Que está súper bien, tratándose de un loro que tiene 4 meses y medio, ¿vale? Alba es una araclonóptera de 4 meses y medio y está en sus 2 primeros vuelos en libertad. Espero que os guste el vídeo y no lo perdáis. ¡Venga, amigo! ¡Muy bien! ¡Eso es, bonita! ¡Vamos arriba, mi niña! ¡Muy bien, Alba, muy bien! ¡Eso es, Jordan! ¡Corre con ella! ¡Alba! ¡Vamos, bonita! ¡Alba, qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Ole, mis niños, campeones! ¡Vamos, y Alba, bonita! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, bonita, qué bien! ¡Ole, mi niña, es su primer vuelo! ¡Eso es! ¡Míralo, siguiendo al Jordan! ¡Qué bonito! ¡Qué bien, Jordan, qué bien! ¡Qué bien, mi niño! ¡Ole, qué primer vuelo, qué bonito! ¡Muy bien, Jordan, bien guiado! ¡Eso es, mi niño! ¡Muy bien, campeones! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, Dios mío! ¡Jordan, no te la lleve lejos! ¡Eso es, campeones! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Madre mía, el primer vuelo, qué espectáculo! ¡Muy bien, Jordan, bonito! ¡Vamos, Alba! ¡Vente aquí, mi niño! ¡Eso es, campeones! ¡Madre mía! ¡Qué bonito, mis niños! ¡Vamos ahí, campeones! ¡Vamos, Alba! Ya se ha fundido la Alba, la pobre. ¡Muy bien, bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jordan! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a buscar a Alba, que 2 minutos en su primer vuelo! ¡Vámonos, campeón! ¡Alba, bonita! ¡Vente, mi niña! ¡Vámonos! Muy bien, Jordan, viene acompañado. Está muy bien, para volar con el Jordan por primera vez está bien. Vente, bonita, ven. ¿Qué le pasa a mi niña? ¿Qué le ha pasado? ¿Eh? Vente, bonita, ven. ¿Qué te ha pasado? ¿Está cansado? ¿Eh? Dime, ¿qué le pasa a mi niña? Vente, ven. Vente, ven. Venga, ya mismo viene a mí. Venga. Es que te va a pegar Jordan en vez de venirte para mí. Venga. Un besito, mis niños. Estáis unos campeones. Está fundida, ¿eh? Con la lengua afuera. Aquí reponiendo fuerza, que la pobre está fundida. Muy bien, bonita. Ahora vamos a echar otro vuelecillo. Esa, repone fuerza. Bueno. Muy bien, campeones, muy bien.
¡Qué bonito! ¡Vamos, mi niño! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, Jorda! ¡Jorda! Vale, bien, bien, muy bien. Venga, seguimos así. El segundo día que vuelan juntos. Increíble, macho. ¡Qué maravilla, Dios mío! Voy a dar zoom porque van tan lejos que ni se ven. Ahora se ve un poquito con el zoom. ¡Muy bien, mis niños! ¡Vamos ahí, campeones! Voy a acercar un poquito más. Ahora. Madre mía, Alba tiene 4 meses y medio. Su segundo día de vuelo y no vea cómo vuela ya. 2 minutos de vuelo lleva. Es increíble. Muy bien, Jordan, bonito. ¡Muy bien, campeones! ¡Está muy bien! ¡Seguimos así! ¡Vamos, Jordan! ¡Muy bien! La va a traer súper cansada porque es que el segundo día que vuela en libertad. ¡Vamos, mi niño! ¡Venirse cerquita! ¡Venga! ¡Muy bien, Jordan! Tenía una gana tremenda ya de volar, Alba, que no veas. ¡Muy bien, campeones! Le voy a acercar ahí, quitando el zoom, porque ya va acercándose. ¡Vamos, mi niño! ¡Bien! ¡Muy bien, campeones! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi niño! ¡Bien! ¡Alba! La Alba se va para allá, está reventada la pobre. Ahí el árbol se ha quedado. ¡Vente, Jorda! ¡Vente, bonito! ¡Ven! ¡Tú vente para acá! ¡Muy bien! 3 minutos 40 el segundo día de vuelo. Tremendo. Voy a por Alba, que la pobre... Aquí estoy, mira cómo chilla la pobre. Como todavía es principiante, pues por un vuelo tan largo se ha cansado y se ha ido un árbol. Pero vamos, que poco a poco va a ir recuperándose. Alba, ¿dónde está mi niña? ¿A dónde? Que no la veo. Voy por ella. ¿Has visto cómo me llama? ¿Dónde está? Ven, que voy a verla. ¿Dónde está mi niña? Alba. ¿Ve cómo me llama? ¡Alba! Esa es la comunicación verbal, es súper importante. Ahora, como es novata, en 2 días no se le puede pedir mucho más. Pero que la verdad que ha hecho un vuelo espectacular. ¡Vente, ven! ¿Dónde está mi niña? Mira, mira, ahí está en el árbol, qué graciosa. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado, ve, bonita? ¡Vente! Tenía que haber venido a mí. Está fundida, ¿no? Mira, no sé si la veis ahí en el hueco. ¿Dónde está mi niña? Vente aquí, ven. ¿Dónde está, bonita? ¿Qué hacéis en medio? Bueno, pues aquí están juntos Alba y Jordan, que ya ha bajado del árbol. Y ahora después se pegarán más vuelos. Como veis, está cansada la pobre. Vente aquí, mi niña. Ven, ven, bonita. Pero bueno, para llevar pocos días está bastante bien los vuelos que se pega, bastante confianza. Ya solo nos queda, pues, que vaya viniendo hacia mí. Pero vamos, que eso lo vamos a conseguir con el transcurso de los días. Bueno, espero que haya gustado el vídeo, que ha sido muy bonito. Este es solo el principio, que están comenzando. Vamos a tener muchos vuelos, por eso os aconsejo que os suscribáis al canal, le deis un like y para que os lleguen las notificaciones, no olvidéis darle a la campanita, que es súper importante para cuando yo suba un vídeo, que os salga automáticamente en el móvil o en el ordenador y podáis disfrutar de los vuelos de ellos. Y ahora, si os fijáis, después de los vuelos que se han hecho, están comiendo granada, manzana,
aquí, aquí tenemos a Nika, que es la hermana pequeña, que tiene un mes menos, que está en la fase de adiestramiento. Yo calculo más o menos, respecto a mis niveles de adiestramiento y cómo se está comportando en las clases, que en un mes la tenemos más que preparada. Ya ha superado sus 5 niveles de adiestramiento en el interior y estamos pasando al exterior de forma progresiva, sin forzar, ¿vale? Y para aquellos que queráis aprender a hacer vuelo libre, podéis ponerse en contacto conmigo o bien a través de mi página web, que es www.todoros.com, y ahí podréis encontrar, por ejemplo, estos arneses que llevan, los GPS y muchos productos relacionados con los loros, que lo vendo yo en mi página web. Y para los cursos de adiestramiento, podéis ponerse en contacto conmigo a través de la web o mi teléfono móvil, que lo dejaré en la parte de comentarios del vídeo. Bueno, amigos, pues aquí dejamos a los tres artistas, Alba y Jordan, que ya no necesitan cuerda, y Nika, que está aquí con su cuerda, porque aún todavía no está preparada para hacer vuelo libre. Y si os fijáis, mirad, lleva unos GPS todos en la espalda. Pues aquí están los campeones, que se van a despedir del vídeo. Y nos vemos en los siguientes vídeos, Que vaya a haber vuelos espectaculares de Alba, Jordan, Nika y Dobby, que es el otro hermano, que hoy no ha podido venir, que pero vendrá también, que otro hará clorostra. Venga, decirle adiós a los amigos. ¡Adiós!